Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Día Nutricional TV desde la cocina. Los recibo aquí en mi cocina una vez más, como todos los jueves lo estamos haciendo. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes porque hoy tenemos un programa que me han pedido también mucho, al igual que todos los beneficios, el que hicimos sobre los beneficios de los Nutrijugos. Pues hoy nos vamos a dedicar a los Nutrismoothies. ¿Qué les parece? Esta es una comida que yo recomiendo muy seguido, que todo el tiempo les estoy enseñando recetitas, que es lo que prácticamente ceno por lo menos dos o tres veces por semana y a veces también lo desayuno. Y pues me encanta la idea de poder compartir con ustedes toda esta información que sé que les va a servir, así es que gracias. Gracias a todos los que están aquí conmigo el día de hoy. Y bueno, quien no me conozca, soy Mariana García Sarquís, soy nutrióloga y health coach y me dedico a todo lo que es control de peso, cambio de hábitos y alimentación limpia. Además, bueno, pues me interesa mucho pues que ustedes aprendan día con día. Es por eso que estoy haciendo estos programas, los estoy transmitiendo en este momento por Facebook Live y también los pueden encontrar por repetición en mi canal de YouTube. Me encuentran como A Nutricional TV. Gracias a todos los que están entrando. Hubo cambio de horario, ahora estamos por la tarde, pero también doy oportunidad a que muchas personas que en la mañana no pueden, pues lo vean por la tarde así, directito en vivo. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias también. Los invito en este momento a hacer clic donde dice compartir para que más amigos los vean, o si lo están viendo ya en YouTube, los invito a suscribirse a mi canal y regalarme un like si es que les gusta. ¿Les gustó la del ceviche de mango? ¡Qué bueno! Esta receta la pueden encontrar también aquí mismo en donde están mis videos, en mi perfil de Facebook, me encuentran como A Nutricional MGS, también para verlos en vivo, o los pueden ver en un momento dado también por repetición, y este también lo encuentran en mi canal A Nutricional TV en Facebook. ¡Gracias a todos! ¡Muchas, muchas gracias! Oigan, pues básicamente vamos a enseñarles los beneficios de los Nutrismoothies. Por primera vez ya vamos a empezar a utilizar recetas de mis libros. Como ustedes saben, estaban en proceso de impresión, ya están, ya los pueden encontrar en algunas librerías, todavía no están en todas las que yo quisiera. La idea es que los busquen, me dicen que van a estar en la Casa del Libro, Gandhi, Sanborns, ¿qué otra? Rodrigo Porrúa, la librería justamente de Rodrigo Porrúa, que de ellos es la editorial, ellos son mi casa editorial, y también me parece que en Liverpool va a haber próximamente, así es que va a estar en muchas librerías estos dos libros, pero sí les pido nada más que estén al pendiente, y a partir del lunes 15 de mayo ya los van a encontrar en la tiendita de A Nutricional. Pueden entrar a www.anutricional.com y ahí van a encontrar donde dice hasta arriba la tiendita, ahí van a poder comprarlos. Solamente va a ser posible en la República Mexicana. Por el momento no tengo disponible la opción en el extranjero porque ahorita los gastos de envío están súper altos. Entonces, bueno, yo espero posteriormente poderlo hacer. Pero vamos a hablar, bueno, uno es aprende a comer clean de manera balanceada. Ya les había comentado que este tiene mucha información de nutrición, obviamente lo que es la alimentación limpia, mi sistema clean de alimentación balanceada y recetas de Nutrijugos, Nutrismoothies, desayunos, comidas, cenas y demás. Así es que prácticamente la mitad del libro son recetas limpias que ya vienen balanceadas y si ustedes conocen mi sistema, pues pueden obviamente utilizarlas perfectamente bien para incorporarlo tal cual a su plan. Y también tenemos el de Nutrijugos y Nutrismoothies, que el día de hoy vamos a ocupar una receta como tal y mucha de la información que ahorita vamos a hablar la van a encontrar dentro de este librito. Trae 50 recetas aproximadamente de Nutrijugos y 50 de Nutrismoothies, los beneficios, cómo debemos de lavar las frutas y verduras, cuáles son los mejores ingredientes, etc., etc., ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Este libro básicamente es un libro de 100 hojas y este otro es de 160, me parece, 160. Sí, por el momento solamente se está vendiendo en la República Mexicana. Yo espero ver la manera en la que después los pueda tener también en otras partes del mundo, ¿ok? Perfecto, sí me están escuchando. Vamos a empezar entonces. ¿Qué son los Nutrismoothies? Bueno, los Nutrismoothies son licuados, ¿ok? Un smoothie, digamos que es un licuado,
un licuado que se va a hacer en una licuadora como tal, o que también lo pueden hacer en un momento dado en el Nutribullet, que es también este aparato que licúa súper rápido y muy bien. Lo que va a tener de maravilloso, y por qué yo le pongo Nutri antes, es porque va a ser totalmente nutritivo. No va a ser una, no sé, una malteada o un licuado que le pongo helado y le pongo chocolate y le pongo cuantas cosas extras. No, en este caso van a ser licuados que van a tener proteínas, carbohidratos, grasas, obviamente muchos ingredientes limpios, que de hecho ahorita les voy a comentar cuáles son. Y van a tener frutas congeladas, o en un momento dado van a tener también algunas hojas o verduras. Entonces, sí es bien importante nada más que ustedes recuerden esto, los Nutrismoothies son comidas completas. Se pueden consumir ya sea en el desayuno, en la cena, o si acaso en porciones más chiquitas en las colaciones. De hecho, igualmente en la comida, pero bueno, no mucha gente los consume en la comida, es más como para desayuno y cena. Hay un gran mito, ¿no? Que siempre que yo les comparto alguna foto de uno de mis Nutrismoothies me dicen que no lo debemos de cenar por la fruta. La fruta en este caso se dice mucho que si la cenamos la terminamos guardando como grasa y es azúcar y todo esto. Pero esto desgraciadamente es un mito, es algo que se ha dicho pero no tiene fundamento y les voy a decir por qué. La fruta es un carbohidrato que normalmente vamos a tratar de consumir obviamente con cierta medida, no vamos a comernos, no sé, un cóctel de frutas gigante en la noche. Y otra cosa importante es que este carbohidrato lo vamos a balancear con proteína y con grasa. ¿Cómo lo vamos a balancear o a qué me refiero con esto? Es que lo vamos a mezclar con alimentos ricos en proteína y en grasa para que de esta manera la velocidad de absorción de estos azúcares, ¿no?, de la fructuosa, de las frutas como tal, no entre tan rápido y se termine guardando hasta cierto punto como grasa. Además, no crean que es tan fácil. Si yo me como una manzana o me como un plátano o me como un mango, en ese momento ya lo guardé como grasa. Y además, se recomienda, obviamente, y aunque lo estemos consumiendo así, que tratemos de dormirnos 2 horas después de cenar, sea esto o sea cualquier otra cosa. Entonces, yo sí les recomiendo, sí pueden cenar fruta, en este caso va a estar balanceado, va a ser una porción de carbohidrato solamente, un equivalente, y podemos mezclarlo perfectamente bien, inclusive hasta 2 frutas, mientras esté bien balanceado. Ok, vamos a basarnos. Esto sería el primer punto. ¿Qué otro ingrediente lleva? Bueno, vamos a pensar de entrada que va a llevar, por ejemplo, fresas, moras. ¿Por qué me gusta a mí ponerles todas estas? Las fresas, las moras, las zarzamoras, que normalmente de eso hago mis smoothies, porque tienen bajo índice glucémico, porque están llenísimas de antioxidantes. Son maravillosas estas frutas, porque las puedo yo lavar muy bien y después poner en una bolsa de Ziploc y congelar. De hecho, ahorita me van a acompañar a sacar las frutas. No las quise sacar ahorita porque el calor está durísimo. Y además van a poder tener, además de este carbohidrato que es la fruta, lo vamos a mezclar con leches vegetales. A mí me gusta esta. Si es que yo no saqué la leche vegetal, o bueno, no la tengo de forma natural, que trato de hacerla 1 o 2 veces por semana y los demás días puede ser que complemente con esta. Pueden ustedes utilizar también leche de coco en un momento dado, leche de arroz, aunque a mí en realidad la única y la que siempre recomiendo es la de almendra. ¿Por qué no recomiendo, por ejemplo, la de soya, ¿no?, que inclusive tiene proteína? Porque la soya se ha visto que hoy por hoy está genéticamente modificada. Eso quiere decir que pues no es del todo limpia o clean, ¿no? Número uno. Y número dos, también se ha visto que personas que tienen antecedentes de cáncer, sobre todo mujeres de cáncer de seno, de matriz, puede de alguna manera afectar por el hecho que tiene fitoestrógenos, ¿no?, la soya, y esto hace que aumenten los estrógenos. Así es que por eso es que yo le tengo así como un poquito de cautela y prefiero siempre utilizar esta. También se podría, por ejemplo, la leche de nuez de la India o la leche de hemp en un momento dado, pero bueno, esta es la que yo normalmente ocupo para que ustedes lo sepan. Además de este líquido, podemos también agregar un poco de agua, ¿no? Ahorita les voy a decir los pasos de cómo es que pueden ustedes verlo. Me están diciendo que no escuchan, le tienen que subir a la bocina, le tienen que subir al volumen de la bocina para poder escuchar. Espero que sí lo puedan hacer o después ya verlo posteriormente por repetición. ¿Qué otra cosa le vamos a poner a mis Super Nutrismoothies? Bueno, pues ahí les va. Le podemos poner cacahuates y los cacahuates le va a dar grasa y además le va a dar proteína. Esta es una proteína vegetal maravillosa.
le podemos poner semillas de hemp, que también seguramente se han dado cuenta que yo muchas veces se la pongo. Estas son semillas muy chiquititas que tienen un sabor a nuez y almendra al mismo tiempo. Es un sabor muy rico y le vamos a agregar aproximadamente una o dos cucharadas. Le podemos poner chía. ¿Qué tal con la chía? La chía es maravillosa, existe desde hace muchísimos años y lo que tiene de maravilloso es que es muy alta en calcio, alta en antioxidantes, alta en fibra y además, bueno, pues es maravillosa para poder ir al baño, por lo tanto, ¿no? Me han preguntado que si tenemos que hidratarla primero. Ustedes la van a añadir directamente en su licuadora y se va a hidratar ya en el smoothie. De hecho, eso también es lo que nos va a ayudar a que quedemos completamente satisfechos y no haya necesidad de tomar el smoothie y además cenar otra cosa o además desayunar otra cosa. El smoothie es tal cual la comida. Le podemos poner almendras y obviamente las almendras saben que son muy, muy ricas en calcio. Así es que si ustedes ya están dejando de consumir leche de vaca, yo les sugiero sí estar tratando de consumir, por ejemplo, almendras o consumir salmón o consumir brócoli. Todos estos son ricos en calcio y las almendras, bueno, son digamos que casi, casi de las reinas. Nueces, estas en trocitos también son buenísimas. Son muy ricas, les va a dar un sabor delicioso y yo se las recomiendo. La linaza lo ideal es que sea en polvo porque de esa forma se digiere mucho más a que se tenga que triturar en semillitas. Así es que la linaza también se la pueden poner y también es muy rica en fibra. Nos va a ayudar también justamente para el estreñimiento, así como avena. Ahorita no tenía avena, pero la avena es lo mismo. Le pueden poner una cucharada de avena y también nos va a ayudar inclusive a reducir colesterol. Cacao puede ser en polvo o puede ser en trocitos, ¿no? El cacao yo trato cuando son Nutrismoothie Bowls, que es diferente al Nutrismoothie. El Nutrismoothie Bowl, lo único que ustedes harían sería licuar las frutas con la leche y le van a añadir todos estos que yo les comento, bueno, no todos al mismo tiempo, pero por lo menos unos tres, se los van a añadir directamente hasta arriba, como una forma de toppings, y de esa manera van a poder ustedes consumirlo, lo van a mezclar como si fuera un cereal, hagan de cuenta. A mí me encanta también comerlo así, ya sea tal cual, todo licuado y con un popotito, o en un bowl o en un plato hondo, hacer esto mismo que les digo. No es lo mismo cacao que cocoa. La cocoa es más bien ya como el chocolate. Es cuando nosotros ya se transformó y ya tiene azúcar y ya está de alguna manera adicionado. Tiene que ser de preferencia, como dice aquí, cacao, ¿ok? Y esto es vegano, sin azúcar y demás. Entonces, este es el que yo normalmente consumo. Lo pueden encontrar en biotica.mx, es donde yo lo compro, al igual que el que viene en polvo. Este pareciera que es como cuico o algo así, pero no, no lo es. ¿Ok? Le pueden poner inclusive también crema de almendras o crema de cacahuate y le va a dar un sabor también súper, súper rico a sus Nutrismoothies. Es buenísimo. Goji berries, estas son, digamos, una especie también de fruto rojo que también es altísima en antioxidantes. La verdad es casi, casi la reina, los goji berries. Y estos son también súper alimentos que podemos ponérselo directamente. Entonces, estos son los que normalmente yo ocupo, ¿sale? Y se van a dar cuenta que hay miles de combinaciones. Justamente en mi libro, bueno, les pongo muchas, muchas opciones de Nutrismoothies y de Nutrismoothie Bowls que ustedes pueden ir haciendo para que de esa forma tengan más variedad. Ocupar otro tipo de frutas, también me han dicho, sí, sí se vale. Pueden usar manzana, pueden utilizar plátano, pueden utilizar, que les gusta, mango. También son buenísimos con mango. Así es que esto es algo que ustedes pueden estar consumiendo. Les voy a decir los pasos a seguir cuando vamos a preparar un Nutrismoothie, ¿sale? Que de hecho viene justamente aquí en mi libro. Para preparar tu smoothie, ¿cuáles son los pasos a seguir? Número uno, en su licuadora, ¿qué es lo que tienen que seguir? ¿Cuál es el orden? Empezar con las semillas. Y semillas me refiero justamente a nueces, almendras, cacahuates, por ejemplo, todas estas. Lo ideal es ponerlas primerito. Después vamos a seguir con la fruta, ya sea su plátano, ya sea la manzana, las fresas moras y zarzamoras. Sí es importante que las laven y las congelen para que de esa manera les dure mucho tiempo. Y además les va a saber su Nutrismoothie súper fresco. Ahorita que hace tanto calor les va a salir como un raspadito. Entonces sí es importante tenerlas, ahorita vamos a ir por ellas. Y ya una vez congeladas ya no están con la cosa de, híjole, ¿cuánto tiempo va a durar ahí, no? Y se me van a echar a perder porque normalmente esas tienen poca vida. Posteriormente vamos a añadir las hojas.
Las hojas serían, por ejemplo, no sé, espinacas, o podrían poner también acelgas, por ejemplo, que son buenísimas. Y esto, bueno, también les va a dar esta opción maravillosa de tener verde y de tener más fibra, porque en los Nutrismoothies no hay, justamente aquí no hay fibra. Fibra insoluble, sí hay fibra soluble, la pectina y todas estas, pero en este caso no. Entonces lo que queremos justamente es añadírselo, ¿no? Ya después vamos a tener también la opción de añadir los superalimentos, que son justamente estas que les estoy mencionando, ya sea hemp, ya sea chía, ya sea linaza, almendras, goji berries, todos estos. A mí me gusta ponerle una o dos cucharadas, ¿sale? Una o dos cucharadas sería lo ideal. Ya después de esto vamos a ponerle la proteína. ¿Cuál sería la proteína en este caso? La proteína en este caso sería las semillitas de hemp, ¿no? Estas son altísimas en proteína. Y también vamos a tener inclusive cacahuates, podría ser la proteína, porque luego me dicen, las semillitas de hemp no las he encontrado. Bueno, estas yo les comento, las pueden encontrar en tiendas orgánicas, las pueden comprar inclusive en Costco, en Walmart, ya hay muchos lugares donde las pueden encontrar. Y si en un momento dado no encontraran esa proteína como tal, pueden ponerle cacahuates o pueden ponerle también, por ejemplo, proteína vegetal o, perdón, vegana en polvo. Pero no le vayan a poner la proteína que viene de los lácteos. La whey protein, esta sí, yo les sugiero que no, ¿sale? Entonces, ya se fueron los que ladran. Entonces, eso es lo que podrían añadirle. Ahora, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con endulzante. ¿Cómo vamos a endulzar el Nutrismoothie? Número uno, podrían añadir un cuarto de plátano aproximadamente. Esto sería una buena opción. Un cuartito solamente para darle ese dulzor. O en un momento dado también un dátil, por ejemplo. El dátil también le va a dar un dulzor porque es un poquito nada más lo que le están añadiendo. Y es maravilloso justamente para endulzar los Nutrismoothies. Y o en un momento dado, si prefieren, le pueden poner unas gotitas solamente de lo que sería stevia. La stevia también es una buena opción, la stevia en gotitas es orgánica, maravillosa opción, ¿no? Si es que de esa forma vamos a endulzar los goji berries, la verdad es que endulzan muchísimo. Esto sí, una vez que se los añadimos, se van a dar cuenta que le va a dar el dulzor inmediato. Así es que estos también es una muy buena opción. Y ya para terminar, pues obviamente vamos a poner nuestra base líquida, que en este caso sería, por ejemplo, leche de almendras, leche de coco, y en un momento dado, para que quede todavía más y que se muela todavía mejor, le podríamos añadir agua, ¿ok? Agüita como tal. Hay personas que luego me dicen, es que no me gusta con las leches, la verdad es que no me encanta, no he podido tomarlo porque ese sabor, lo pueden hacer con pura agua y no hay ningún problema. Con el agua también sabe muy rico porque se está moliendo tal cual lo que serían las fresas, las moras, todo esto que le estamos poniendo. La stevia en gotas sí es mejor, les voy a decir por qué. A mí en lo particular la stevia en hojitas no me gusta porque siento que le deja un saborcito extra. Yo prefiero las que son en gotitas, tiene que ser el extracto y esta es completamente orgánica, así es que todavía mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, toda esta información viene justamente aquí en mi libro. Vamos a hacer una demostración justamente de Nutrismoothie. Les voy a enseñar mi licuadora. Miel, me dicen si podemos ponerle miel. Sí podrían, pero el problema con la miel es que no deja de ser azúcar. Entonces, yo les diría que a lo mejor un poquitito, pero no ponerle grandes cantidades de miel, porque pues ya se va a endulzar demasiado y además ahí tendríamos ya de alguna manera que añadirle o sería un carbohidrato extra, ¿sale? ¿Con qué frecuencia se pueden hacer los Nutrismoothies? Diario, es una maravilla. ¿Ya están entrando más? ¿Sí lo están viendo? ¿Continuamos? Va, vamos a seguir entonces. Bueno, esta es la licuadora que yo ocupo. Esta es una Vitamix. Esta licuadora es mucho más potente que las normales, las comunes y corrientes. ¿Por qué me gusta? Porque ahorita van a escuchar la potencia, obviamente las revoluciones son mucho mayores, porque me va a moler todo, me va a moler, gracias por esos likes, besos a todos, me va a moler todo, me va a moler las semillas perfectamente bien y me va a quedar una consistencia buenísima. Yo con esta Vitamix, ya la ven un poco viejona, pero ya llevo prácticamente 2 años y medio con la misma, me la regalaron en la Navidad del 2000,
15, sí, hace ya mucho. Entonces yo la uso todos los días, hago smoothies para mi esposo, para mí, para mis hijos. Bueno, mi esposo se hace el suyo, la verdad. Pero la verdad es que resulta buenísima opción. Entonces esta es la que yo ocupo, también la BlendTech es una muy buena opción y corta y muele todo, ¿ok? Perfecto, pues vamos entonces a hacerlo. Acompáñenme por la... ¡Ay, me estoy asando! Por la fruta. Vamos a sacar unas fresas de aquí. Fresas. Vamos a ver si necesitamos otra cosa para la receta. La receta que yo voy a hacer en este momento, les voy a decir cuál es. Aquí nos ponemos. La receta que vamos a hacer, este es el que quiero. Ahora sí ya lo encontré. Nutrismoothie Strawberry Punch. Este es el que vamos a hacer. Cada Nutrismoothie, les cuento, ya viene balanceado. Tiene un carbohidrato, una proteína y una grasa, ¿sí? Entonces, de aquí lo estamos sacando. Ahora sí. Lleva 10, para que sepan más o menos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Lleva 10 almendras, una taza de fresas congeladas, que ya tengo aquí, ya no cerré el congelador. Una cucharada de chía, una cucharada de linaza, dos cucharadas de semillas de hemp, una taza de leche de almendras y una taza de agua. ¿Ok? Ahorita les voy a volver a decir cuáles son los ingredientes. En esta página de Facebook y en mi Instagram estoy normalmente compartiéndoles recetitas de lo que yo luego me llego a hacer para que me sigan. En Instagram estoy como Anutricional y aquí en Facebook Anutricional MGS. ¿Ok? Entonces, una vez más, ahí les va la receta. 10 almendras, una taza de fresas congeladas, una cucharada de chía, una cucharada de linaza, dos cucharadas de semillas de hemp, eso es la proteína, una taza de leche de almendras, gracias a todos los que están aquí, compartan, y media taza de agüita. Ok, entonces vamos a empezar, vamos a quitar el otro libro, vamos a sacar la licuadora, aquí lo están viendo, me voy a hacer para atrás. Esto también se lo pueden comer de colación, ¿eh? Nada más acuérdense, reducen un poco la cantidad de todo y listo, ¿sale? Vamos a ponerle, esta es mi super taza que me encanta, vean todo lo que le cabe. Le vamos a poner aproximadamente una taza de fresas, es un equivalente de carbohidrato. Entonces, acuérdense que las fresitas previamente bien lavadas, yo me gusta desinfectarlas con agua y vinagre. En un litro de agua, lo pongo en un bowl, le añado un cuarto de vinagre, dejo las fresas ya obviamente lavadas previamente al chorro de agua, las dejo unos 10 minutitos, lo mismo para las otras frutas y verduras, escurro y ya después las pongo a congelar. Estas ya están congeladas, ¿ok? Ok, ya está. Entonces esto es una taza. Estas las vamos a poner a un ladito. Vamos a añadirle primeramente lo que habíamos dicho, las 10 almendras. Tengo las manos limpias, ¿eh? 10 almendras. Mi libro lo van a poder comprar directamente, me preguntan, en mi página anutricional.com. Solamente tengo envíos ahorita dentro de la República Mexicana. Ya posteriormente voy a ver si los puedo tener también para el extranjero. Van a estar disponibles en Amazon.com, yo les voy a decir cuándo, solo en formato digital. Y también van a poder comprarlos en librerías, El Sótano, Casa del Libro, Gandhi, Rodrigo Porrúa, me parece que Fondo de Cultura Económica y Sanborns, ya dije Sanborns, y Liverpool. Entonces, por ahí van a encontrarlos. Vamos a ponerle 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Listo. Almendras, fueron 10 piezas. Posteriormente viene una taza de fresas congeladas, que es justamente esto. Voy a llevar el orden, como les había dicho hace rato. 10 almendras. Perdón, 10 fresas. La taza de fresas. Ahora una cucharada de chía. Le vamos a poner la chía. La chía, como les dije, es muy buena. Tiene mucha fibra, riquísima en calcio. Maravillosa. Una cucharada de chía y se va a hidratar dentro del smoothie. No se preocupen, porque así me dicen. ¿Y luego qué le va a pasar? Se va a quedar en mi intestino, no se les va a quedar. Les prometo que no. Una cucharada de chía, una cucharada de linaza. La linaza también, como les decía, es muy, muy rica en fibra. Así es que le vamos a poner linaza. Sí, se fijan cómo son puros alimentos nutritivos, por eso le llamo Nutrismoothie, ¿ok? Después, dos cucharadas de semillas de hemp. Aquí están las semillitas de hemp. Le vamos a poner dos cucharadas. Uy, ya me lo voy a saborear. Una y dos, para que sea una proteína completa. Esto equivale prácticamente a dos huevos. ¿Ok? Entonces, para que sepan por qué. Aquí les voy enseñando. Y aquí va quedando todo. ¿Ok?
Vamos a bajarlo un poquitito más para que ustedes lo vean mejor. Aquí lo están viendo, ¿verdad? Y posteriormente va a llevar la taza de leche de almendras. Vamos a añadirle una taza. Esta lechita estaba fría, yo prefiero que ya venga fría para que también siga estando fresco el smoothie, ¿no? Le vamos a añadir la taza. Y también va a llevar una taza de agua. Vamos a servir el agua. Bueno, no es una taza, es como media taza lo que va a llevar. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner el agüita para que de esa forma también no me quede tan espeso. Si vemos que queda muy espeso, le podemos añadir un poquito más. Y listo. Si nosotros quisiéramos endulzarlo un poquito más, le podrían poner en este caso un cuartito, por ejemplo, de plátano. De hecho, yo se lo voy a poner también. Vamos por el plátano que está congelado. Les voy a enseñar cómo los tengo yo. Estos son mis plátanos que ya están congelados, ¿no? Yo trato de, obviamente, pelarlos primero. Los parto a la mitad y ya una vez a la mitad ya los puedo ocupar. Entonces voy a tomar, vamos a tomar la mitad y la mitad equivale a otro carbohidrato. Aquí, ¿cómo lo tomaríamos? Aquí estarían dos carbohidratos completos, ¿no? Y como siempre les digo, lo ideal es no pasarnos de dos carbohidratos. Por el hecho de que esté el plátano de este tamaño y congelado, a lo mejor voy a necesitar más líquido. Pero vamos a ver ahorita, todo depende cómo ahorita empiece a trabajar la licuadora, ¿sale? ¿Sale? Vamos, ya está congelado. Vamos a ponerlo. Va a empezar. Vamos a ir subiendo. A ver, aquí me están preguntando, esto ya es el smoothie, me están preguntando si lleva tres carbohidratos. No, ¿por qué? Porque lleva la fresa y el plátano, no hay ningún otro carbohidrato aquí. Entonces, solamente serían dos plátanos. Y esto es una comida completa. Esta licuadora es la Vitamix, ¿se fijaron la potencia? Va a 1000 por hora, la verdad es muy, muy potente y por eso hace que todo se muela perfectamente bien. No voy a tener cachos de nueces, de almendras, todo esto. Entonces, esto hace que me quede súper bien molido. Este smoothie es para una persona, es para una sola persona. Van a ver ahorita, me lo voy a servir justamente en un mason jar, que es más grandecito, o puede ser en chiquitos. Se lo pueden dar a niños, adolescentes, adultos, personas mayores, no hay ningún problema. La linaza es, la linaza y la avena, ahí les va. Sí se puede llegar a contabilizar como carbohidrato, pero arriba de media taza. Por una taza, por una cucharada, yo ni siquiera lo cuento. De hecho, ninguno de los superfoods, por una cucharada en sí se tienen que contabilizar, es muy poquito. La semilla de hemp, es H-E-M-P, es proteína. Proteína y grasa hasta cierto punto. Entonces, esa es justamente la proteína. Medio plátano sí es un equivalente, pero aquí fue nada más medio plátano y la taza de fresas. Por lo tanto, en este NutriSmoothie son dos carbohidratos. Si yo le pusiera solamente un cuarto de plátano, pues en realidad sería uno y medio. No hay ningún problema. Entonces, para que se den una idea, ¿sale? Esta receta la saqué de mi libro, que ya está a la venta, NutriJugos y NutriSmoothies Clean. De aquí lo saqué. Este ya lo pueden encontrar, al igual que el de Aprende a Comer Clean de manera balanceada en alguna librería cerca de su casa dentro de la República Mexicana. Ahora, vamos a añadirlo a mi NutriSmoothie, a mi, vamos a ponerlo en un bowl, ¿les parece? Vamos a ponerlo aquí o en un momento dado a uno más grandecito que también tengo. Espérenme, lo estoy buscando. Aquí estoy. Vamos, aquí está. Listo, fíjense. Yo los ando llevando por todos lados, pero como traigo el micrófono no me puedo desenchufar. Este es el que normalmente uso o este. Este es el que uso para mí y a veces a mis hijos solamente les doy este tarroncito para desayunar o para cenar. ¡No era completo! Ay, bueno, era medio plátano, les prometo que no era completo. Lo que pasa es que estaba un poquito más grande, pero era medio plátano. Entonces, era
puede ser uno de estos o uno de estos, ¿sale? Le pueden poner también hojas verdes, por supuesto, y se hace un Nutrismoothie, un licuado o un Nutrismoothie verde, ¿sale? Y le pueden poner agua también en un momento dado y de esa forma les va a quedar también bastante rico en lugar de leche. Cualquiera de estas opciones se puede. Bueno, vamos a servirlo. Miren nada más la textura, qué delicia. ¿Se fijan cómo no tiene grandes cosas? Ahí se nos fue un cachito de fresa, se me hace que no se licuó. Se quedó yo creo hasta abajo. Pero bueno, no pasa nada. Todo lo demás, se fija en la consistencia. A lo mejor debimos dejarlo un momentito más, pero no importa. Sin embargo, todo lo demás, semillas y todo, todo totalmente se licuó. Este Nutrismoothie, como les digo, se lo pueden desayunar, se lo pueden cenar, lo pueden comer a media mañana o a media tarde. Inclusive, en lugar de tomarse este completo como una comida, un desayuno o una comida, pueden servirse uno más pequeñito como estos y que sea, en este caso, una colación. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. Es aproximadamente, no sé, unos, ahorita les voy a decir cuánto sale. ¿Cuánto, de cuánto fue? Es que no sé si este Mason Jar tenga. Pero este sí tiene, no, es más o menos como una taza y media. No llega a ser una taza completa. Es un equivalente de carbohidrato, de proteína y de grasa. En calorías, híjole, son, no llega a ser más de 300 porque luego se espantan. ¿Todo eso me voy a comer? Sí, y es de las cosas más saludables. Yo a mis retadores les cuento en mis NutriRetos, siempre les pongo Nutrismoothies y al inicio, de hecho, siempre se los pongo de cena. Y créanme que no he tenido ningún problema para que no reduzcan grasa. Al contrario, les va maravillosamente bien. Lo disfrutan muchísimo porque les da emoción, es una comida deliciosa, entonces en el embarazo, en la lactancia, en cualquier momento lo pueden consumir. Y para los niños esto es buenísimo porque es algo rápido, algo fácil, algo que va a estar lleno de nutrición, lleno de ingredientes maravillosos. Y vamos a estar además de todo pues muy muy bien nutridos por toda la fibra, por todas las vitaminas, minerales y enzimas que tiene. Entonces bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. Y les haya gustado toda esta información de lo que son los Nutrismoothies. Como les digo, ya la sacamos por primera vez y vamos a estar haciendo muchas recetas de mis libros. Estos dos libros ya están a la venta, ya pronto van a encontrarlos en sus librerías más cercanas. Voy a tenerlos a la venta el 15 de mayo en mi página anutricional.com. Espero que por ahí me visiten. Este tiene un costo de 280 y este de 250. Más información pues lo pueden encontrar justamente en mi página. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Las personas diabéticas también lo pueden consumir, me preguntan, sin problema, nada más tratar obviamente de no consumir en exceso la fruta, a lo mejor en este caso solamente que sea un solo carbohidrato, pero también lo pueden consumir. Tiene mucha fibra y obviamente la fibra también retrasa la absorción de la fruta o del azúcar de la fruta. Súper buena opción. Gracias por haber estado aquí conmigo, regálenme sus likes, sus comentarios, me va a encantar leerlos, compartan si es que les gustó todo esto y vamos a tomar Nutrismoothies, es momento de empezar a consumirlos. Muchos saludos, muchos besos para todos y nos vemos mañana en otro programa de Nutricional TV. Que estén bien, saludos, bye.